45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. La familia Pérez se levantan a las 5 de la mañana, se suben al carro, evaden el primer retén, toman la ruta más larga para no pasar por los peajes, llegan a un pueblo cercano, van a la piscina, van a comer a la panadería. Carlos Pérez, el padre, es asintomático. Él no lo sabe y llevó el virus a un pueblo donde no había casos. Familia Pérez, ¿por qué salieron de viaje el puente? Su excusa, estamos cansados de estar encerrados. Camila, 28 años, se sube al bus sin mantener la distancia mínima de 1.5 metros. No lo sabe, pero la persona que va a su lado es positivo para COVID. Llega a casa, saluda a Paula, su hija de 9 años, y a su abuela Rosa de 72. Camila es asintomática, su hija tiene fiebre, su abuela no puede respirar. Todas son positivo. Paula y Camila se recuperan. Rosa fallece. Camila, ¿por qué no tomas la distancia mínima? Su excusa, ya uso tapabocas. ¿Para qué más? Alberto, 42 años, dueño de un fruver, madruga a la plaza de mercado. Se pone tapabocas, pero no se lava las manos con frecuencia. Todo lo paga en efectivo. Toca las frutas, las verduras. Alberto no lo sabe, pero llevó el virus al barrio. Y Sonia, que compra en el fruver, lo llevó a su casa. Así como Carlos y Miguel. Más de 90 familias están contagiadas. Alberto, ¿por qué no te lavas las manos con frecuencia? Su excusa, ya me lavé las manos esta mañana. 27 años, sale a trotar, invita a Sebastián, Valentina y 3 amigos más. Hacen una pausa para descansar y no toman la distancia necesaria. Llevan solo una botella de agua, la comparten entre todos. Camilo no lo sabe, pero uno de sus amigos es positivo para COVID. Ahora todos están contagiados y llevaron el virus a sus casas, a sus padres, sus hermanos y a sus hijos. Camilo, ¿por qué incumpliste los protocolos de bioseguridad? Su excusa, yo que iba a saber que alguno de mis amigos estaba contagiado. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. Muy buenas noches, querido auditorio. Muy buenas noches a todo el mundo, a todo el globo terráqueo. Nos encontramos aquí en Caborca, como todas las noches. Muy buenas noches, Sonora. Pásame la rueda roja. Muy buenas noches a mi querido Caborca. Y muy buenos días a mis queridos chinos. Como todas las noches desde la cocina de mi casa, pues les deseo que Dios nos bendiga. Muchas gracias al auditorio por estarme viendo, por compartir la publicación. Hoy 7 de septiembre del 2020 a 8 días del informe, 15. Y pues ahí andamos. Un saludo a mi querido presidente Librado Macías, échale ganas. Un saludo a Olivia Lobio, están siendo muy bonitos, de esos trabajos artesanales en negro. Próximamente les voy a rifar el tan famoso mesabanco para niños. Ramón Rivera, el Peloshine, María Carrillo, Gina Silva, Roberto Castañón, Oscar Acosta, Isabel Huereca es el marido, Enrique Valenti. Nos encontramos y recordemos que unas condolencias a todos los difuntos. Hoy ahorita nos acaban de reportar una balacera en el poblado de la Y. Hay una persona difunta en la salida para Peñasco, en una barrotes ahí en el interior quedó. Al parecer iba de vida y por protegerte, pues ahí cayó. Cristian Nodal, entre otras noticias del COVID, Cristian Nodal, oriundo de aquí de mi terruño, de Caborca, se tatúa los ojos de Belinda, le quedaron preciosos, ¿eh? Qué bueno que no se tatuó otra cosa, porque cierre de 5 planteles del Cobach en Sonora. Afecta 1.500 alumnos. Piden respuestas a AMLO.
Ni modo, hayan ejército y guardia nacional, narcolaboratorio en Cucurpe. Asegura la Policía Estatal de Seguridad Pública en Yécora 8 paquetes de droga dentro de un auto robado. Ya que no saben que las personas prometía a las víctimas trabajo seguro en Estados Unidos y desaparecía con el dinero este baquetón. Hago café. ¿Café? Muchas gracias, mijito, por el café. ¿Dónde es? ¡Intersol del Buen Román! Tendrá Caborca nueva multirruta. Esa nos la hizo ayer llegar ya para cerrar, pues ya habíamos cerrado, por eso no la pude hacer notar, pero el futuro candidato a la presidencia municipal, Héctor Martínez, nos manda esta. Vamos a tener multirruta y de lujo, nice. ¿A partir de cuándo es? Ahorita te digo. Ay, ay, ay. Qué quemadón. 268,000 nuevos casos hay en el mundo. Ascienden a 26,980,731. Hay 4,000 puntos más, que son 890,971. Estados Unidos tiene 26,000 nuevos contagiados, que son 6,300,075. La India tiene 4,204,613. Brasil tiene 4,147,794. Rusia tiene 1,027,334. Perú tiene 689,975. Seguimos en el octavo lugar a nivel mundial y en el cuarto de contagiados y en el cuarto a nivel mundial también, pero de defunción. Recuerden lo que mientras hay vida y esperanza, pues viva la fe. Y hoy es el Día Mundial del Pelirrojo. Yo tengo un hijo pelirrojo, el rojo que le dicen. Lee lo que dices para que vean que es el demonio tuyo. Sí. Es el demonio, dice la Lupita. El 1% de la población mundial, como cada 7 de septiembre del 2006 para acá, se celebra, el Día Mundial del Pelirrojo. La celebración fue impulsada por un fotógrafo que publicó un aviso en que buscaba gente pelirroja para que se reuniera en la Plaza de Holanda. Así nomás. El 1% de la población mundial, ¿por qué? ¿Ah? Pues yo tengo uno del 1% de la población mundial, aquí lo tengo a un lado de mí. Según la leyenda, el ejército de la antigua Roma intentó expandir el imperio hacia el noroeste de Europa, pero volvieron completamente derrotados por aquellos pueblos guerreros habitados por mayoría de pelirrojos. Como una manera de justificar su fracaso, los mismos romanos crearon mitos acerca del supuesto salvajismo por parte de los pelirrojos. ¿Es cierto eso, Lupita? Sí, salvaje. Esta creencia se reprodujo en toda la cultura occidental durante mucho tiempo. Afortunadamente, hoy ya no se replican esas falsas creencias. Gracias a Dios. Yo tengo otros datos. Dice la Lupe. Si eres amante de las papitas fritas, recuerda que Romina Méndez está haciendo unas billeteras, bolsas, todo con papitas. Al 637-129-51-57. Recuérdelo, las da 60 pesos. Vas a apoyar a comercio local, a una estudiante. Química Caborca, fumigaciones domésticas con el ingeniero Rogelio Espinosa. Márcale al 637-105-4196.
Recuérdenlo, ahí me mandaron un WhatsApp. Hop Dogger, mi rookie, por la cuarta y Quiroz, al 106-76-75. Para fiestas, si tú quieres pedir, háblale. Intersol, me regaló esta taza, el buen Román Casa del Barnes. Por la 11 y Avenida G, número 40, tiene todo en especial ahorita, todos los paneles solares, refrigeraciones. Al 102-88-33. Burros el Rodeo, por la calle 7, entre Avenida CR y S. No, Q y R. Es Avenida Q y R. Así nomás. Con Lesbia y Oscar, márquenles desde las 6:30 de la mañana. Ya están chambeando, a ver si es cierto, mañana les voy a caer. Márquenle al 109-5002. Y el güero Montedioca, si tú andas allá en el OBDR, en Tucson, todo el área de Tucson, el vato es eléctrico, tiene, no tiene chamba. Márcale al 520-420-8817. Muchos lo conocen, es de aquí, de mi querido Caborca. El güero Montedioca da cualquier tipo de trabajo, pero me dice menos de sexo porque ando muy jodido. Pues vamos a los casos de México, donde del 31 de agosto al 13 de septiembre el semáforo COVID sigue en 10 estados en amarillo, 21 en naranja y uno nada más en rojo. Son 3,486 nuevos casos COVID que ascienden a 637,509. 455 defunciones, que son 67,781. Sospechosos van 78,213. Recuperados van 446,715. Nos vamos a saludar a Manuel Garnica, Tapoenix, Salgado, Jorge Salgado, Juan Carlos González, Ángel Rafael Dávila, Sergio Vanegas, Luis Ramírez hasta Phoenix, Philly Martínez y Alejandro Aguilar Araiza. Los casos confirmados son los más altos, la Ciudad de México con 104,981, el Estado de México con 70,699, Guanajuato 34,137, Nuevo León 31,473 y Sonora 29,000, échale puesta, 29,765. Los difuntos siguen la cabecera, la Ciudad de México con 10,869. El Estado de México 8,267. Veracruz 3,797, Puebla 3,677, Baja California Norte 3,233. Según el presbítero Aurelio Rivera Gallardo, hoy 7 de septiembre, el santoral católico es de Santa Regina Autún. Según la tradición, fue su mismo padre quien, estando disconforme con la fe cristiana de la hija, la quiso apartar de ella y al no lograrlo la hizo decapitar. Qué desgraciado. El lugar de su martirio es Alice. Su culto consta desde muy antiguo, su fecha es desconocida. Nos vamos a Esperanza Gutiérrez, Dora Gutiérrez, Dora Gutiérrez, mi cuñada, Dina Jaime, Marta Castañón y Cristina la Bombera. Un saludote. Nos vamos a que Autopartes Palo Verde por la Avenida
Santa Ana, en la colonia Palo Verde, al 637-108-9928, con Norma Patricia Cruz Cabrera. Farmacias similares con mi querido amigo, no, calle Primera y Avenida O, al 37-390-71. La Taquiza Buffet con la suegra del pueblo, Pati Castañón. Calidad y higiene le sobresale. Márquele al 637-376-6115. Por la calle 10 entre Uipe. Y Claudia Janet García Gómez tiene ahorita pescados. El Delfín Pescadería tiene promoción el salmón. Usted márquele al 37-265-58. Tiene muy buenas recetas de cómo hacer el salmón. ¿Sí te dan la receta? ¿Sí te dan la receta? Chenchas Express, es más, en la página de Pescadería El Delfín, tú te metes y ahí viene la receta. Así nomás. Muy activa la licenciada Claudia. Chenchas Express en Nogales al 631-688-3130. Delías Sexy Shop. Compre el tabú del sexo, acuérdense. Hay cosas chiquitas, grandotas, medianas, que vibran, que no vibran. Usted pídalas al 117-1516 o al 105-4115. Tenemos queso de trincheras con chiltepín y sin chiltepín al 108-1771. Nos vamos a los casos de Tucson con confirmados 22,000 y de puntos 596. Confirmados en la ciudad de Phoenix 136,004, difuntos 3,091. ¿Qué pasó? Nos vamos a los casos en Sonora. Llevamos 167 días con el COVID. Decimos que hay 29,765 confirmados. 2,000 muertos. Pruebas realizadas 46,631. Descartados 15,865. Activos 686. Pacientes en seguimiento 13,878. Aliviados 12,234. Hoy hubo 78 nuevos casos, bajaron mucho. Son 32 hombres y 46 mujeres. Hermosillo trae 36, Cajeme 19, Navojoa 9, Empalme 5, Guatabampo 4, San Ignacio, Álamos, Caborca, Guaymas y Ures con un contagio. Desgraciadamente se confirman 2 contagios pediátricos de 2 niñas, acumulándose 497 casos. Y una mujer embarazada, siendo un total de 230 mujeres embarazadas. Fueron 7 del sector salud contagiados. 5 nuevas defunciones de 2 mujeres y 3 hombres de 50 a 88 años. Hermosillo 3, El Chocoa 2. Los municipios más contagiados con más muertes son Hermosillo, con 13,377 contagiados y 888 defunciones. Cajeme lleva 4,141 con 579. Nogales lleva 2,451 con 247 defunciones. San Luis lleva 1,841 contagiados con 237 defunciones. Guaymas lleva 1,397 contagiados con 188 defunciones. Caborca,
Caborca, 1312 contagiados. Métele, my friend, con 62 defunciones. Navojoa, 1239 con 121. Agua Prieta, 726 con 72. Empalme, 499 con 55 defunciones. Guatabampo, 467 con 59 defunciones. Ya va bajando. Y decimos que los totales son 15,912 mujeres y 13,853 hombres. Nos vamos a saludar a Carlos Castañeda, Carmen Castro, Isabel Coronel, Jesucita Ramírez, a mi querido candidato Héctor Martínez y al papacito que todos quieren en Caborca. Mande. Tú eres otro. Román Garibay. Se andan peleando las menorras por Román Garibay. Anticipa, recuérdalo. Si a ti te marcan, contéstale. No te hagas tonto, no te hagas güey. No creas que es Movistar, ni Telcel, ni otra pinche cuesta más. No. Es el teléfono de Anticipa. 662-888-0525. Y factúa a los rucos como yo, que tenemos 50 años, todos llenos de canas, barbones, que tengamos síntomas, márcale. Tú le tienes que marcar al 662-216-2759. Le dices, tengo síntomas, te van a mandar el medicamento a tu casa. Y... te van a checar y si sales positivo, pues órale. Recuerden el grupo, el centro Centinela, aquí en mi querido Cabor, que está por la Sonora y 12. Hay pruebas gratuitas. Bueno, ya no me ha reportado el doctor Ocaña, ¿no? Pero debe de haber, si no me han dicho que no hay, es que sí hay. Así que, si no, es que las paguen. Márqueles al 637-139-9384. Y pongan su cita. Es muy importante, es muy eficiente ahí. Y te van a decir, ven a fulana ahora, párate allá, párate acá, métete para allá. Y es prueba rápida, ¿eh? Nos vamos con las tres reglas para combatir el COVID. Usar cubrebocas, lavarte las manos y mantener la distancia. No seas coronavirus, recuerda. Un saludo a Hugo Girón Grijalva, que me está viendo en la ciudad de Hermosillo, Sonora. En Hermosillo está, otra vez me lo topé, igualito el cabrón, estábamos en la universidad juntos. Es bárbaro del altar. Y mira, está otro bárbaro. David Enrique Miranda, un saludo. Y está Jesús Medina, otro saludo. Y aquí no pasa nada, dice. Jesús Alejandro Cota Jiménez, el de Movimiento Territorial, que muy temprano me mandó saludos. Betty Romero Canizales y Patty Romero Canizales. Estamos que Alejandro Aguilar Araiza anda hasta allá, hasta Monterrey, Nuevo León. A Aldeberto Moreno, a Mario Estrella, a Dana Roberta, hija de Claudia Yanet, a Gaby Dani, a Héctor Cuen, alias El Picudo, hasta Culichi, Culiacán, Sinaloa, ya no le metas tanto. Me dijeron que era como chango de circo. Todo lo que le pongas al... le mete al picudo. Todo lo que sea, me dijo. Todo le mete. Así que bájale. Nos vamos a... las noticias de más trascendencia, que dicen que Cristian Nodal... fíjense bien, qué chulada el vato, qué huevos, cabrón. Ya me hubiera torcido mi mamá de un chingazo la cara. Cristian Nodal se tatúa los ojos de Belinda. Mientras sean los ojos, todo bien. Imagínense que se tatúe las nalgas o que se tatúe otra cosa. Parecen de reales, ¿eh?
Esto ocurrió varias horas después de que se realizara un tatuaje en la pareja por su aniversario. Está bien jodido la Belinda. Hay video de cuando se lo tatúa. A ver, ponlo por favor, Ana. Ahí lo va a ver usted cómo se lo están tatuando. Es el chavo eso, gen. Eso no tiene qué nada. Qué hermoso eso. A primeras horas de este lunes, Belinda recurrió a su cuenta oficial de Instagram para que vean que Cristian Nodal realizó un nuevo tatuaje. Total fueron como 3-4 tatuajes entre los dos, el cual se trata de nada más ni nada menos que los ojos de esta preciosa artista juvenil. En el tatuaje se ubica en el pecho, aquí abajito, cuyo tamaño es bastante considerable, puede verse los ojos, cejas de la famosa. Así nomás, como usted lo vio en el video. Cabe señalar que la pareja ya había realizado un tatuaje junto más temprano, donde la Belinda se tatuó un corazoncito. Agregaron número 4 en diferentes estilos de tamaño. Así nomás. Y una mala... pues qué, mala qué... mala noticia, cierran 5 planteles del Colegio de Bachilleres en Sonora. Pues afecta a más de 1.500 alumnos, ¿qué más quieren? Y le están pidiendo a AMLO respuestas y AMLO no más, ¿no? Estos planteles son de Cobach en Sonora, son de 2 en Hermosillo, 1 en Nogales, Navojoa y Obregón. Afectará aproximadamente a 1.500 alumnos de nuevo ingreso, otras instituciones, indica Jesús Alfredo Lugo Gómez. Gámez, Gómez dice aquí, es Gámez. El secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora explicó que esta situación se debe a que no se liberan los recursos necesarios para operar los planteles, a pesar del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador en su última visita a Sonora. ¡Tache! El presidente nos reiteró que no se cerrarían las escuelas en enero que estuvo aquí. En Prepa Sonora salían ofertadas estos 5 planteles. Hubo alumnos que solicitaron su inscripción a estos planteles. Sigo insistiendo con las autoridades, pero no tenemos respuesta, afirmó en la entrevista de nuestros coterráneos, de nuestros camaradas del proyecto Puente. Y nos vamos a el ejército Denis, un saludote, parece que se nos casa uno del ejército Denis, pero la Paquita es la que va a dar la sorpresa, yo no puedo decirlo. Un saludo a Héctor Maciel, a Ramón Reyes, ya quiere sacarse otro baby doll, pero ahí está el Dolly, el Gildo, si lo quieres. Soy de la Cruz, Betty Romero Canizales, Santiago Sotelo, mi querido Santiago, el que hace los mejores frijoles maneados de toda la región. Así nomás. Y nos vamos a pequeños comerciales que dices que Celaya Escalona y Asociados por la B entre 8 y 9, márqueles al 114-4693 y 105-0074. Tito Rodríguez, no tengo café. Tito Rodríguez, el mejor carrocero de la región, por la 9 entre H y I, al 662-372-4915. ¿Le dijo?
entre IJ, está Tito Rodríguez, Ferretería La Primera, el que le va a agarrar la cola al perico cuando se case, porque de hecho se va a casar ya. José Mendoza, Ferretería La Primera, todavía está abierto al 637-122-6491. Le mandamos muchas bendiciones al José y espero en Dios que una mujer ya le lo voltee a ver. Muy buen muchacho. Tan bueno que le dicen la pipitoria. Liza Galás, Betterware. Si tú quieres vender, háblale. Si tú quieres comprar, háblale. Al 637-115-0419. El Jackie tiene muy buena caguamanta para la bola de raza. Al 637-37-080-84 por el Boulevard Benito Juárez. Grupo Socuada. Gasolinera 76, están regalando paletas, nieves. Y nos vamos con Olivia Tenis por la 8 y Avenida C. Tiene muy buenos tenis y tiene muy buenos muebles artesanales del negro. Muy buenos bancos para ahora que no tienes dónde acomodar a tus chamacos que te ponen en la mesa. Pues tú pides banquitos, pero están muy nice. Al 109-1036. Nos vamos que no pares el chueco. José Luis Campuzano Kiwis está por la segunda y primera avenida acá. Pídale chile, queso, nopales. Al 637-104-0022. Y hay Ejército y Guardia Nacional, Narcolaboratorio en Cucurte. Hay fotos de eso. Mira. Un plantío grandísimo de marihuana. No sé si debe dar en mí. Un plantío grandísimo de marihuana. Y narcolaboratorio donde presuntamente se elaboraba cristal fue asegurado sobre una brecha que conduce al rancho El Pinto ubicado en Cucurte. Según informes policíacos, la localización se dio durante el recorrido terrestre en la zona por parte de la Guardia Nacional y el tercer regimiento de caballería motorizada del Ejército Mexicano. Mande. No. Pues si estaba haciendo papas, ¿qué estaba haciendo? Tacos dorados. Los militares se desplazaron por una brecha donde encontraron plantíos de marihuana, plantas, con una altura de 2 metros. Lástima, ya estaba para cortarse. Un predio de 1200 metros cuadrados cuyos cultivos fueron destruidos e incinerados. Ni un gallito de jardín. En el sitio había recipientes e instrumentos identificados como para elaborar la droga sintética conocida como cristal. Ahí los está viendo usted. Ya estaban vacíos, o sea que ya habían hecho el cristal y ya se los habían llevado. Ahí hacen tocho, tizo y tacha, hacen cristal y sale la nota. Vámonos, Rita. Así nomás. Y asegura Policía Estatal de Seguridad Pública en Yécora 8 paquetes de droga de un auto robado. Un suburbón, ¿no? Uh-huh. De los nuevones. Pues le encontraron 8 paquetes, así nomás. Que eran varios kilos de hierba verde similar al narcótico de marihuana. Esos paquetones son los que hacen con las mancuernas y van para el otro lado. Los hechos se registraron durante el operativo nocturno de la Policía Estatal de Seguridad Pública el pasado miércoles 2 de septiembre en Yécora, en el camino que va hacia Guaripa. Al circular por dicha rúa, el operativo encontró una camioneta Chevrolet línea Tahoe 2007 dentro
había 8 paquetes tamaño grande, rectangulares, con hierba verde y seca, al parecer marihuana. Los oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública tomaron en chinga medidas de seguridad para asegurar la hierba y resguardarla para posteriormente llevársela al Ministerio Público. A revisar los datos del vehículo, también es robado. Con fecha 11 de julio del 2019 en Sonora nomás. Y este de Vival N que pusiste ahorita, prometía a las víctimas seguro en Estados Unidos, desaparecía con dinero, les prometía seguro, les prometía trabajo seguro y todo, ya saben cómo. Hasta novia. Hasta tocho, ticho y tacho. Edgar N, el de Nayarit, este vaquetón, donde fue capturado en flagrancia en Ciudad Obregón y puesto por los elementos de la AMEC y luego lo entabicaron. Y ya había estafado más de 30 personas en Nayarit cuando pretendía hacer un segundo cobro a la víctima garantizándole su contratación laboral en el vecino país. Contactaba a las víctimas a través de las redes sociales de Facebook por un pago de 2,400 pesos. Les prometía pasaporte, visa y trabajo en los Estados Unidos. Así que ya sabrán este vaquetón de letra. Y tendrá Caborca nueva multirruta. El delegado regional de transporte en Caborca, Héctor Martínez, comentó que este lunes, hoy 7 de septiembre, inicia un plan piloto con 2 unidades nuevecitas que ofrece el servicio que desde hace tiempo no se viene otorgando. Así nomás, la empresa Móvil Plus busca ofrecer dicho servicio con más unidades después de realizar un estudio previo y considerar que Caborca demanda y requiere un buen servicio de transporte. El servicio de multirrutas va a estar de 6 de la mañana a 8 de la noche, los 7 días de la semana. Las unidades contarán con los protocolos de uso de transporte urbano en estos momentos de pandemia. El delegado comentó que la empresa busca ofrecer el servicio de primera calidad y han venido desarrollando desde estudios de mercado hasta utilizar los servicios tecnológicos GPS para garantizar mejor servicio y seguridad a los usuarios. Se les pide a los usuarios que pues, las cuiden, que no lleguen como cholos de esos, como el cholo que se amaciza de seguridad pública y que ponga Celaya. No ande rayando, no ande rayando la combi, las rutas, ni ráyate las nalgas, cabrón, ni ande rayando, ni saquen la navaja, y luego, no, cuídenla. Para que esta casa funcione, hay que cuidarse. Y pues va a estar a toda madre, una multirruta. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, nos subíamos los camionzones a aquellos urbanos, nos íbamos a dar la vuelta. Ahí era otro rollo, otro pedo. ¿Qué me pidieron ahorita por teléfono? No. Sergio Sotelo, un saludo. Armando Ibarra Vanegas, un saludo. Al Librado Junior, un saludo. Pati Castañón, Jesús Francisco Arriola, puros candidatos, puro candidato, puro chuki, pura mantequilla. Y nos vamos a que piden sangre. A ver si me la puso aquí la Lupita la sangre, porque me dijo que aquí estaba.
urgente, fíjense bien, se solicita donador de sangre tipo O para la O negativo, ¿eh? ¿No? Para la señora Marta Alicia Peralta Carrizosa. Comunícate al 637-115-6955 o acudir al Hospital General. O negativo, solicitan, por favor, acude al llamado este. Es para la señora Alicia Peralta Carrizosa y el teléfono 115-6955. Y tenemos otro que dice que... Sigue Tracatera en el Llano Blanco, dos muertos al parecer pendientes, confirmando. Reata. Pues yo nomás que pensé que eran los de la Y, pero parece que para allá, para el Arenoso, hay otro. Y así nomás, un saludo a Ana Gloria Márquez, que me está viendo, pirujeando. Un saludo al maestro Bueno. Y nos vamos, ¿qué? Parece ser que se volvió a ir el agua en la Y, me están informando. El agua en la Y, y como siempre, Omapas no nos dice nada y los recibos siguen llegando por las nubes. Ya no sabemos qué hacer y nadie nos da la cara. Bueno. Toda la Y desde mediodía valió madre. ¿Qué te puedo decir de los mapas? Yo tengo dos meses ya con un cagadero aquí atrás. Ya lo reportamos y ya dijimos y ya todo. Y le vale un kilo de mierda al Blanco. No le interesa, pero acuérdate que ahorita, mañana va a salir de candidato. Y ahí es donde tú le vas a decir... No supiste ni arreglarme la pinche agua. ¿Cómo me vienes a pedir el voto? Pero hay un Dios que todo lo ve. Recuérdenlo. Cada peso cuenta, dice los de la Cruz Roja. Así que durante el mes de septiembre realiza tu compra en tu entidad favorita de Soriana. Así nomás. Y nos vamos a que ahorita, ya para empezar a abrir, hubo una balacera en la Y donde hubo un fallecido en una tienda rumbo a la salida para Peñasco en el Abarrotes V. ¿Se ve o V? Algo así. ¿Se ve o no se ve? Se ve en la... VC. VC. A ver... VC, es B, chiquita C. Tenemos un video que nos hicieron llegar. Póngale atención porque sí estuvo bastante grotesco. Un desmadre, ¿eh? Dicen que es un desmadre ahorita ya me diría. Dice, yo no estoy allá. Allá entre la tienda, supuestamente. Esto fue lo que pasó ahorita en la Gran I, hay un difunto en un Abarrotes. Y los cumpleaños hoy son Rosy Ramírez Amador, la esposa del Chuco, que hoy se desbordó de amor en todas las redes sociales, ¿eh? Nombre, Chuco, con una rama de flores, Chuco, un pastelón. ¡Qué bonito es el amor cuando hay amor! Rosy Ramírez Amador, hermana de Cruz Judith Ramírez Amador, un abrazo. Luis Fernando Martínez Aparicio, María Guadalupe Márquez García y Luis Felipe Guzmán. Pero mañana cumple mi prima
Elizabeth Ortega Sousa Pey, Mónica Rivera Bo Jorges, Paulina Oros Flores, Mario Mazón Martínez, Ismael Vanegas Valenzuela, Jordi. ¿Está el Tucson el Jordi, no? Yo creo que sí. Esperemos que encuentre bien de salud. Valeria López Miranda, Alejandro Valdés Coronado, Guillermo Magañez de Luna, Marcos Montaño, Carlos Enrique Figueroa, Bustamante, que no acaba de cumplir años este. No sé. Sarina Gastelum Barrera, Valeria Vera Reina. Hombre, el Oscar Reina va a tirar la casa por la ventana mañana. Y su mujercita Lorena. Espero que me inviten un pedacito de pastel. Elisa María Valenzuela Fraijo, esa estuvo conmigo en la escuela. Elisa, un abrazote. Gladys es la hija de Loco Valenzuela. Está casada con el Nacho Calleja. Gladys Liliana Salazar Denis y Beatriz Sabori. Todos esos cumplen años mañana. Felicito. Un saludo a Mimi Valdés y Alma Zazueta. Y nos vamos, que es todo por este día. Muchas gracias por verme acompañado esta noche. Al querido auditorio por compartir. Gracias a mi sucesito, mi esposa, Lupita, Luis Alonso, el Fede, el padre Aurelio, Gustavo Vanegas, Armando Ibarra y José María Merino Esquer. Yo soy Federico Hansa Festía Vanegas desde Caborca, Sonora, México, para el mundo entero. Esto fue artículo séptimo del Observador. Saludos y nos vemos mañana, Dios mediante. Compuse esta canción con profundo amor y agradecimiento para ustedes, mujeres, hombres, que cuidan de nuestra salud y nuestra seguridad. Médicos, enfermeros, camilleros, químicos biólogos, paramédicos, Cruz Roja, bomberos, seguridad pública y demás personas que arriesgan su vida a diario por nuestro bienestar. Gracias infinita por todo lo que hacen por nosotros. Su amigo por siempre, José Luis Cabrera Higuera. No encuentro las palabras para poder agradecer toda esa entrega sin jamás retroceder, arriesgando tu vida por salvar a los demás. Eres un gran guerrero, de verdad. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. Cuando más te necesito, presente siempre estás, luchando por la vida, sanando a la humanidad, arriesgando tu vida por salvar a los demás. Eres un gran guerrero, un ángel de verdad. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. Gracias.